Estem aquí continuant les presentacions del Nàstic. Avui li toca a Sergio Tejera, jugador important per la nostra plantilla per la temporada que ve. Ell era jugador de l'Espanyol fins fa dos dies, que va rescindir. La temporada passada va jugar a la Bes i a partir d'avui és ja jugador del Nàstic. I com es deia, estem molt contents i molt feliços que ell s'incorpori amb nosaltres. Jo se'l passo perquè li pregunteu el que considereu. Primero, buenos días a todos. La verdad que estoy muy contento de venir aquí. Vuelvo a estar cerca de casa, cerca de mi familia y con ganas de volver a demostrar el jugador que soy. He tenido un par de años complicados donde no he tenido los minutos que me esperaba y vengo con muchísima ilusión y muchísimas ganas. No, vengo a seguir creciendo como jugador. Todavía soy joven y voy a intentar ayudar a mis compañeros en todo lo que pueda y dar lo mejor de mí. Bueno, un equipo recién ascendido, la verdad que lo principal es la permanencia, ¿no? Después, pues bueno, si podemos mirar más arriba, pues ya se mirará, pero en principio la permanencia es lo más importante. Muy bien, muy bien. La verdad que me han acogido fantásticamente, ya conocí a alguno de ellos y estoy muy a gusto. Llevo un día aquí, pero estoy muy bien. Bueno, te digo, sumar en todo lo que pueda. Voy a intentar dar lo mejor de mí, lo que he dicho antes, volver a ser el jugador que fui y volver a sentirme importante y poder ayudar en todo, ¿no? Soy un jugador que me gusta tener el balón, me gusta hacer jugar a mis compañeros y bueno, vamos a intentarlo. Muy bien, continuem. Ara és un tema del Iago Buffon. Ell és un jugador important per nosaltres, amb una trajectòria espectacular a primera i a segona divisió. Va estar les últimes dues temporades al Córdoba, anteriorment va estar al Jerez i al Recre, i és un reforç important per la nostra defensa, no? Jo, com amb els altres, estem molt contents que ell hagi vingut a Tarragona. Sé que tenia diferents opcions i ha elegit el Nàstic, i per aquest motiu jo crec que hem d'estar tots molt contents, molt contentes. Ja se'l passo amb ell. Pues varias cosas, ¿no? Es verdad que el proyecto que yo creo que me plantearon era lo suficientemente atractivo como para venir. Luego creo que es un club que viene haciendo las cosas bien durante mucho tiempo y la verdad que me apetecía formar parte de este proyecto e intentar, bueno, conseguir las cotas más altas que se pueda. Pues cualquier llamada a un director deportivo en la decisión de recalar en ese equipo es importante, ¿no? Pero en este caso es verdad que conocerlo de cuando él era jugador y luego también fuera del campo, pues me ayudó a tomar esta decisión, ¿no? Sé cómo trabaja, sé que es un hombre serio, cómo le gustan hacer las cosas, y en ese sentido pues yo creo que tiene una forma de pensar y de actuar que yo creo que pueden ayudar a que esto vaya bien. Sí, bueno, es verdad que siempre que hay un salto de categoría las cosas cambian, ¿no? Y el equipo tiene que estar preparado. El primer año fue muy bueno, después de 43 años se consiguió el ascenso allí, algo que hacía muchísimo que no se conseguía, y es cierto que el año pasado no fue tan bueno, pero bueno, ya te digo, la experiencia de los dos años allí ha sido muy positiva y hay que quedarse con las cosas buenas. Pues con el objetivo de sumar, ¿no? Yo creo que aquí todos tenemos que venir a sumar, a aportar nuestro granito de arena y ir paso a paso, ¿no? Hay unos objetivos que se marca el club, pero yo creo que poco a poco tendremos que ir viendo cómo se va encontrando el equipo y ya te digo, no soy de los que ven muy allá, sino ir poco a poco e intentar hacer las cosas bien. Bueno, yo creo que la experiencia es buena siempre, ¿no? No solo un equipo recién ascendido, pero es cierto que bueno, igual en la plantilla de este año no hay muchos jugadores que tengan muchos partidos en segunda o en primera, y es cierto que en ese sentido pues los jugadores que la tenemos podemos aportar ese plus de experiencia, ¿no? Pero yo creo que aquí todos los jugadores que estamos, si están aquí, es porque están capacitados para rendir al máximo en una categoría como segunda división. Y ya te digo, yo solo vengo aquí pensando en trabajar al máximo, cuando me toque jugar, hacerlo lo mejor posible y sumar para conseguir los objetivos. No, yo creo que tendré mi cuota de exigencia como tendremos cada uno del grupo, ¿no? Yo creo que cuando hay un grupo, ya te digo, es porque el club y la dirección deportiva creen que son todos válidos y es normal que se le exija a todo el mundo. Es cierto que igual algunos
pues igual por esa experiencia o por otras cosas, pueden ser porque hayan sido importantes también en Nasty años anteriores, se les exige un poco más, pero yo creo que es normal, ¿no? Al final todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad y sabemos que tenemos que acarrear con ella, es normal y lo tomamos como algo normal. Bueno, físicamente estoy bien, la verdad que estoy bien, pero tanto hablando con los fisios como con el cuerpo técnico, hemos decidido que esta semana, que también es un poco de introducción, para mí que venía de estos meses, aparte de que primera acabó mucho antes que segunda B, pues que me lo tomo un poco más de introducción, hablando de sensaciones, pero ya te digo, las sensaciones ahora mismo son buenas y el déficit que pueda tener, seguro que con la ilusión que vengo podremos suplirlo.